A continuación, una grabación realizada en el mismo momento que era arrestado violentamente Juniel Ramón Arzuaga, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Lumpacu, en Bayamo, municipio cabecera de la provincia Granma, ciudad principal de esta provincia. Escuchamos la voz de él denunciando en medio de la represión, como le quitan, le parece que le tumban el teléfono y se lo llevan detenido, el teléfono sigue solo, también se escucha la radio policial y se escuchan los gritos del pueblo diciéndole abusadores a los represores. Sin más, le paso esta grabación en el momento mismo del arresto. Vemos la valentía de este joven cubano, que por simplemente reclamar sus derechos y ponerle un cartel que decía Unión Patriótica de Cuba y algo, alguna frase alusiva a los derechos humanos en el portal de su vivienda, ha sido víctima tanto de represión contra su familia y todo tipo de agresiones hacia su vivienda, hasta pinturas y asfaltín a las paredes para cubrir los carteles, como el arresto y los golpes que recibe en el momento que se lo llevan el jefe de sector y otros policías, al parecer. Desde ese momento no sabemos más nada de Juniel Ramón Arzuaga. Imaginamos que lo tengan en algún calabozo de la policía en la provincia Granma. Escuchen la grabación. Gracias. Mi nombre es Juniel Ramón Arzuaga, vivo aquí en el municipio de Bayamo, la provincia de Granma. Soy integrante del dúo Los Hijos Que Nadie Quiso y coordinador de Lumpacu aquí en el municipio de Bayamo. En la mañana de hoy se encuentra mi casa llena de asfaltín. En la casa mía está, la casa mía está cita aquí en calle José Antonio Echeverría, esquina 22. Esquina 22. En este momento me encuentro aquí sitiado por él. Escúchame, espera un momento, déjeme conversar que estoy hablando. En estos momentos se encuentra aquí el jefe de sector de la cuadra aquí, se encuentra aquí, haciéndome presión para que yo no siga hablando. Yo estoy comunicando aquí desde mi casa, se encuentra sitiada aquí en este momento ya pueden estar escuchando aquí ya la represión que tengo aquí por parte de la PNR, de aquí de Bayamo, de la PNR. Como les decía, mi casa se encuentra llena de asfaltín porque yo puse unos carteles que dicen un paco, la libertad es el derecho que tienen las personas de hablar libremente, actuar y sin profecía. Viva Cuba libre, no me toque, pero déjame hablar, abre, no, yo no vivo aquí, esta es la casa de mi mamá, ya están viendo la represión que estoy, yo no voy a esperar un momento, ¿por qué motivo yo voy a subir? ¿Por qué no habla conmigo aquí? ¿Por qué no puede hablar conmigo aquí? Mira, aquí hay un pueblo que está mirando lo que está pasando, habla conmigo aquí, no me estés empujando, que tú no tienes ninguna autoridad para empujarme a mí. Oye, usted no tiene autoridad para empujarme a mí, usted no trae un acta de detención ni trae nada, absolutamente. Hable conmigo aquí, yo soy un ciudadano libre aquí, mire, usted puede hablar libremente conmigo aquí. Ya ustedes están escuchando como están aconteciendo las cosas aquí. Aquí la Lumpacu se estableció el día 3 del mes 12 del 2012, y como miembro de la oposición aquí en el municipio de Bayamo, provincia de Granma, estoy aquí defendiendo la libertad y los derechos humanos de este pueblo que se encuentra oprimido. Aquí en este momento ya me están deteniendo arbitrariamente, aquí.
Hola, ¿usted me escucha? Hola, ¿me escucha?